El pasillo es la poesía hecha música, es la expresión del alma. Sus textos reflejan mucho sentimiento. Le cantan a la belleza de las mujeres y a la valentía de los hombres. Ha sido considerado como la música nacional por excelencia. Aún no se define su origen. Personas señalan que tienen raíces europeas y otros la asocian con la música indígena. Este género musical tiene su máximo exponente en Julio Jaramillo, quien escribió canciones con tinta sangre del corazón. Pero está también representado en nuestra provincia, Manabí, por diversas voces como la de Elías Cedeño Herbes, Eduardo Brito Mieles, Filemón Macías y Constantino Mendoza. Genios e intérpretes de la música, creadores de pasillos inmortales. Pero que el cruel destino no se paró, porque sabía que te amaba, que te di mi corazón y que mi pecho suspiraba al darte mi último adiós. Hay quienes llevan la pasión de esta música por las venas, que entre cuerdas han tenido vivencias que jamás olvidarán y que entre acordes y melodías han hecho muchos amigos. Amigos tengo como usted no se imagina. Hemos llegado en todas partes que nadie nos ha rechazado porque nos hemos comprendido y los quiero por eso con el alma. Es don Bienvenido Chinga Aguirre refiriéndose a Alejandro Murillo y Juan Vergara, compañeros de Noches Bohemias con quienes ha disfrutado la pasión por este arte. Ángel de luz y aromas y de nieve manchó sus labios con flores de ambrosía. Sus pupilas románticas auroras que en oriente será el alba autina. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de dardos, de flores y albón. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas que animan las flores con versos de amor. Aun cuando sus manos se muestran rígidas por las faenas de la tierra, al momento de unirse al instrumento, éstas se tornan tersas, al punto de confundirse con armonías de dioses. Don Bienvenido Benito Chinga Aguirre, agricultor en sus inicios y artista desde siempre, ejecuta instrumentos como el bandolín, violín, guitarra y también canta. Característica innata en los montubios manabitas es el hecho de entonar los instrumentos musicales solo de oído, llegando a la afinación hertziana de 440. Desde muy pequeño sintió amor por la música. Su curiosidad lo llevó a aprender con solo ver y oír. Unos 10 años. Entonces ahí yo ya cuando tenía un tiempito, porque entonces los niños trabajábamos en el campo, como ve usted por aquí, en el campo. Y ya cuando tenía un tiempito de tarde así, yo cogía la guitarra y me ponía a ver lo que él ponía, los términos. Era como cuando un niño comienza a hablar. Así era yo buscando la forma de dominar ya la instrumenta y no fui más, fui aprendiendo de sí nomás. ¿Usted aprendió por oído? Por oído nomás. No, entonces por aquí no se conocía nada pues. Pero aprender de oído es complicado. No es complicado porque miren, que cuando uno quiere una cosa nada es complicado. Nació un 22 de marzo de 1925. Es oriundo del sitio Higuerón perteneciente al cantón Rocafuerte. Tiene 87 años, hijo de Pedro Chinga Santana y de Pastora Aguirre Zambrano.
Estuvo casado con doña Edubiges San Pedro Franco, quien falleció hace 3 años y con quien procreó 6 hijos, 2 de los cuales mostraron interés por aprender a entonar un instrumento. Sin duda, la mejor herencia que les puede dejar como padre. Ellos aprendieron a la guitarra y a tocar el baby, que parece que antes le enseñé que toca el instrumento el baby y el otro bajo. Y ahora se toca, el que vive mata, ese hijo, toca un cuarto cubano que nadie en el Ecuador tampoco lo sabe. Fue maestro de su hermano Pedro Chinga, pues le enseñó sus primeros pasos en la música. Y este, con sus enseñanzas, llegó a ser muy reconocido. Yo ya tocaba los instrumentos, ya cuando él comenzó a dominar la guitarra, ya lo llevaba donde yo iba a tocar, hacía contrato. A las 2 de la noche ya se me dormía, que era muy pequeño, ¿no? Pero a poco salió más inteligente que yo, porque en la guitarra él me superó, ¿no? Yo no, la guitarra no la he podido ejercitar porque yo tenía mi instrumento y no ha habido quien me reemplace. Entonces él me ganó en la guitarra, fue el mejor guitarrista, como le he repetido, en el Ecuador, no en Higuerón ni en Guayaquil, sino del Ecuador, que le confirmó, como digo, el congreso del doctor Rodrigo Borja. Le confirmaron eso el marqués. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo, que te quiero mucho con el alma mía. No importa si después me ven llorando un día. Si acaso te preguntan, dile que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. Acompañado de su bandolín, instrumento musical que se parece a la guitarra en su estructura, pero tiene 15 cuerdas agrupadas en 5 grupos de a 3. Recorrió varios lugares de nuestra provincia llevando muy en alto el nombre de su sitio natal. Perteneció además a la agrupación Dinastía hace 15 años. De esfuerzo nada más he llegado a tener después un grupo de 5. Y anduvimos en muchas partes ya buscados, ya nos hicimos ya más famosos y éramos muy buscados. Ahí era con batería, cantante, en que en esa época no se podía cantar, porque no sabíamos letras de canciones, sino que oíamos por ahí de cierta música, alguien que silbaba por ahí, yo la iba cogiendo esa música y la iba poniendo acá. A don Bienvenido hay diversas cualidades que lo caracterizan: su alegría, su gentileza, su inteligencia y su disposición incalculable por ayudar a los demás. Desde 1972 es propietario de una farmacia. Recuerda con nostalgia que junto a ella ha tenido la mejor remuneración, el servicio a la comunidad y la satisfacción del deber cumplido. Me dieron título de doctor, porque aquí no había nadie quien tuviera una pastilla, un remedio, y aprendí a inyectar que nadie me enseñó. Sus amigos lo describen como una excelente persona. Alegre, un hombre trabajador. Yo he aprendido mucho de un gran amigo, un buen compañero y un maestro de la música. Don Juan Vergara Mero, de 69 años, nació un 5 de julio de 1943. Vive en el sitio La Sequita de la parroquia Crucita. Canta desde muy niño. Mientras habla, aflora recuerdos de su pasado. Sí, cantábamos los tres. Sí, en serenata, cumpleaños, quinceañera. ¿Hace cuántos años? En una época pasada. Y ahora ya con la enfermedad de don Alejandro también ya. Sí, nos abrimos cada uno y ya no. Así de repente cuando lo buscamos todavía nos encontramos, pero
pocas ocasiones ya. Quien también tiene una larga trayectoria en la música es don Alejandro Murillo Delgado, de 72 años. Él nació un 21 de diciembre de 1940. Fue integrante del trío Renovación. Formó en la música artistas como Cristóbal Ballesteros. Hizo grabar a Carlos Vélez Rezabala y acompañó a Manuel Espinales, entre otros. Yo a la edad de 12 años comencé a necer con la guitarra de mi hermano. Para esto mi hermano tocaba con un método de guitarra, un libro, digamos. Entonces ya ahí, cuando él no estaba, ya hacía uso de su guitarra, porque sabía leer y sabía poner los dedos en el diapasón. ¿Con qué otros músicos ha trabajado? Yo he trabajado con algunos compañeros, como también todavía pienso seguir. Mire, yo trabajé con el finado Manuel Espinales, alias don Patricio Maconta. También grabé con un amigo que vive en Guayaquil, que se llama Tobías Pico. Con él también grabé, hice música con él. Y con algunos amigos. Tuve la suerte también de formar a un gran abogado, Jorge Cristóbal Ballesteros, yo lo formé. Don Bienvenido los aprecia mucho. Con ellos está desempolvando su pasado, recogiendo nuevamente en su mente los frutos que le ha dejado la música y plasmando en su corazón el lazo inmortal de la amistad. Amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con emoción, porque te quiero y te doy todo mi amor. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me haga feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Y amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con emoción, porque te quiero y te doy todo mi amor. Ahora que han pasado los años y las huellas del tiempo le han pasado factura, recuerda con amor épocas que no volverán, pero que quedarán impregnadas bajo su piel. Porque los músicos no se retiran, paran cuando ya no hay música en ellos. Amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con emoción, porque te quiero y te doy todo mi amor. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me haga feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Y amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto y eres todo mi querer. Ven a mis brazos, te amaré con emoción, porque te quiero y te doy todo mi amor. Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti, y espero me haga feliz como yo a ti, porque te quiero y te doy todo mi amor. Y amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto, eres todo mi querer. Amor chiquito, he acabado de nacer. Tú eres mi encanto y eres todo mi querer.